tus manos azules crecieron volantines de flacuchos maderos, de septiembres y abriles, barriletes de fuego, rasgando el infinito, son mensajes que muerden las aceras del cielo, donde viaja el corazón de un niño. No te pongo apellido, eres el palomilla que desordena todo y nos ordena la vida. Tu tranvía es la infancia, mercado la risa, donde vendes futuros y recobras caricias, donde viaja el corazón niño. Quiero en capricho, mi pecado, mi invierno, ese gris portafolios, los disfraces enfermos, la inválida aventura, los fantasmas del cuerpo. Héctor Molina es el intérprete de esta canción que se llama Viaje, Viaje al corazón de un niño, escrita por Nano Acevedo con arreglos y dirección orquestal de Julio Urbina. Héctor, de ti es de quien menos sabíamos. Y creo que es una buena oportunidad porque la gente se lo está preguntando. ¿Cuáles son tus antecedentes previos a la participación de este programa, artísticamente hablando? Bueno, yo soy muy joven, todavía tengo 20 años recién. Y mi carrera se reducía a festivales universitarios y haber sido protagonista de Amor sin Barreras, el último estreno del Casino de Las Vegas. ¿Y esta voz? ¿De dónde sale esta voz? No sé, todos se preguntan, soy muy flaquito. ¿Hay estudios de canto? Sí, algunas clases particulares y más que nada de respiración. ¿Y el deseo de continuar una carrera artística? Excelente, por supuesto. Espero que este sea un paso en esta carrera que también es
siga siendo ascendente, no sé. Nosotros esperamos que sea el comienzo de una carrera artística que debe ser muy promisoria.